Hey, ¿qué tal familia conectados? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este momento he planeado una broma que le voy a hacer a María del Mar. La cité para que supuestamente vamos a grabar un video, pero ya no sabe, no tiene ni idea de que le voy a hacer una broma. Así que pues quiero que ustedes sean cómplices de la broma que le voy a hacer a María del Mar. Yo creo que no demora en llegar porque ya es muy puntual cuando se le dice que se va a grabar. Y pues estoy a la espera de que llegue para llevar a cabo la broma. ¿En qué consiste? Le dije que íbamos a grabar un video de conectados común y corriente. Pero lo que ella no se imagina es que le voy a jugar una broma pesada. Le voy a decir que ella siempre me ha gustado y que estoy enamorado de ella. Y también le voy a decir que si me regala un beso. ¿Cómo va a reaccionar María del Mar? Ustedes lo van a saber a continuación en este video de Conectados. Bienvenidos. Conectados. Ya para que organice las luces, como que si voy a hacer que vamos a grabar para que cuando ella entre, vea como las luces. Y se tiene como de confianza y se imagina que sí vamos a grabar, pero mentiras. Por acá puse el aro, por acá puse esta lucecita. Y pues aquí en este mueble le voy a decir todo. Y al frente voy a poner la cámara. Ella pensará que vamos a grabar, pero no se imaginará con la broma que le voy a salir. Esperen pues a ver cómo reacciona María. Y sigan conectados. Conectados. Hola María, ¿cómo estás? Bien, ¿qué? Muchachos, sí, no han llegado. ¿Y eso? Usted como siempre tan puntual, sabe que usted es la que siempre llega primero. Jesús, siempre puntual, nunca impuntual. Tan bello. ¿Qué más María, qué ha hecho? Pues nada, Jesús, lo mismo, estudiar, trabajar. Usted es como tan juiciosa siempre, ¿no? Obvio. Jesús, ¿qué idea vamos a grabar? Usted no me quiso contar. No María, pues... tenemos muchas ideas por grabar, ya sabe que pues no hemos vuelto a subir video, la idea es volver a subir y pues esperemos que hoy el video nos salga bien. ¿Cuál es la idea? Mira, ¿le puedo decir algo? ¿Qué? Como me mira con una carita, con una ternura. Porque usted nunca me dice eso. María, ¿le digo la verdad? ¿Vamos a ir a rumbear? María, tómeme en serio, que necesito hablar con usted seriamente. Jesús, yo le tengo el parche para la rumba con los muchachos. Vamos a ir a rumbear. María, me va a prestar atención, le voy a decir algo muy seriamente. Pero no me asusta. Es seriamente, pero... Es que... Jesús, ¿qué bueno, me va a decir? Voy a empezar diciéndole que no hagan ni los muchachos. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a grabar? Y la idea tampoco era grabar, María. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a comer? Es que yo necesitaba hablar con usted, María. ¿Sobre qué, Jesús? Ya, no me asuste. No me asuste, María. Es algo... algo que yo quería decirle hace mucho tiempo. Pero yo la verdad pensé para decirlo. Y no encontré otro momento que decirlo, sino decirle que viniéramos a grabar. Ahí me perdona por la mentira. Pero si no es así, no es capaz de decirle, María. Jesús, ¿qué es? No se asuste, María. No, Jesús, dígame. No se asuste. Bueno, la verdad a mí me queda difícil, no sé, decirle lo que le voy a decir. Pero sabe que si uno no toma como fuerzas de donde las tiene y las dice, nunca se hace. Como dice el dicho, es por lo que no se hace. Pero quiero que sí decirle algo. Lo que yo le voy a decir no va a cambiar la amistad, no va a cambiar cómo me tratan ni la forma de verme. Yo, María. Ay, Jesús, no me diga que es que me va a dejar de hablar y que. No, María. Eso es donde me salga con eso, ahí sí me pierde. ¿Y por qué le voy a dejar de hablar antes? Al contrario, María. Le voy a decir algo que yo quería decirle hace mucho tiempo, María. Estoy un poquito nervioso, pero yo ya lo quiero decir realmente. No, pues yo no sé ni cómo me siento. Bueno, María, usted sabe que yo desde que yo la conocí a usted,
Yo siempre le he dicho que usted es una mujer muy linda, ¿no? Yo me parece que usted es una mujer muy linda. Es una mujer madura, una mujer centrada, una mujer talentosa. Y yo no sé cómo decirle esto, pero... María, disculpen por lo que voy a decir, pero es que usted me gusta, María. ¿Qué es eso? María, usted me gusta, usted me parece muy, muy linda, María. Y pues... yo solamente quería decirle eso, que usted me gusta y que... y que yo sé que usted no tiene novio, pues al menos que yo no sé que no tiene novio. Y que pues... si me da la oportunidad, María. Ay, no, eso... yo no sé, eso... María, me está hablando en la cara, María. Eso no sé cómo... ay, no, Jesús, no sé qué decirle. ¿Qué piensa María primero que todo? Diga. No, pues como que qué va a pensar que... pero usted tan linda que es. Ay, ¿sí? Es que usted, ya le usted, el cabello, pero María. Es que usted ya hemos vivido muchas experiencias. Por eso llevamos mismo, muchos María. Años de amistad. ¿Cómo me va a salir con esto ahora? Pues sí, María, si usted me parece una mujer muy hermosa. O dígame que no le dije desde el primer día que la vi, María. No, Jesús, pero es que yo me quedo a dormir acá y todo, y yo nunca siento eso. Yo nunca, pasa, yo siempre lo hice como un amigo, y como si usted me viera a mí como una amiga normal. Es que me pone esta tartamuda, Jesús, yo no sé qué. Ay, no, Jesús, no sé qué. María, usted me parece no, sin palabras. De una oportunidad, María. ¿Sí? ¿Sí? No, Jesús, no. No, usted tiene que entender que somos amigos. Usted me gusta, María. Si no tiene novio, usted y yo la llevamos bien, la pasamos bacano. No, eso además usted ve que yo en ese momento ya estoy mucho más ocupada que antes. Yo ya no salgo, yo ya no voy a ensayar como para venir acá. Y usted sabe que yo vengo cuando puedo, pero yo no... no importa, María. Ya casi ni nos vemos, y nos vemos dos veces al mes es mucho. No importa, yo la visito, María. No, Jesús, me va a visitar a las 10 de la noche, que me desocupe. Sí, no me importa. No, eso. María, usted me ha costado mucho. No, eso no me diga eso, que yo no sé qué responderle. No, Jesús, somos amigos. María, hagamos algo pues, y no la molesto más. No, ¿con qué me vas no, a salir? ¿No va a cambiar conmigo? María. Si seguimos como una amistad normal. Le pido algo y ya no la molesto más. No, eso dependiendo de lo que me pidan. Ay, María, no nos asusten, no es nada del otro mundo. ¿Qué me va a pedir? Pero me dice que sí. Ve, no, no. Dependiendo de lo que me pidan. Si no estoy de acuerdo, yo le digo que no. No, es que solamente decir sí ya, María. No, Jesús. No me ponga brava, pues. No, María, que usted me tiene miedo. Eso es que ya me está asustando. ¿Y por qué es que usted me tiene miedo, porque María? Es que no es normal. ¿Cuántos años llevamos usted y yo de amistad? ¿Y cuántas veces le he dicho que es una mujer muy hermosa? ¿Ah? Pero yo lo tomo normal, como un amigo normal que me lo dice. María, dame un besito. No, Jesús. María, no, Jesús, yo no soy capaz. No, Jesús, yo... no. Mira, no sabes yo todo lo que pensé para decirle esto, María, porque ni siquiera me dé un beso, María. Pero usted sabe que yo tengo muy claras mis ideas y mis sentimientos. Yo es que soy muy feo, María, que no me merezco un beso suyo. ¿Ah? ¿Qué, Jesús? Soy muy feo que no me merezco un no, beso suyo. No, Jesús, no, no, yo no soy capaz. María, me beso. No, Jesús, no. María, me sí, estás teniendo Jesús, miedo, Jesús. María. No, ya. Entonces yo me voy. Ay, María, no, sigamos hablando. No, Jesús, María. Me voy entonces. No, María, sigamos hablando, María. Es mejor que yo me vaya y usted se quede solo, piense sus... bueno, reflexiones, no, Jesús. María, no, mira, María, una broma, María, una Jesús, broma. María, es una broma conectado, venga para acá. No. Una broma conectado. No. Y ahí está María. ¿Qué le va a decir a la gente conectado? Una broma, María. Una broma. No, yo venga, no sé. La mejilla. Eso. La mejilla, venga, María. Ay, María se enoja, Bueno, amigos de Conectado, esa ha sido la broma. Uy, la verdad la sudé. María me estaba pegando como fuerte. Espero les haya gustado. ¡María! ¡Asqueroso! ¡Nosotros somos conectados! ¿Y tú? ¡María! Conectados.